El marco de las fiestas de San José en Río Acarigua, el gobernador del estado portuguesa Primitivo Cedeño inició el plan estadal de canalización para minimizar el impacto de las lluvias en dicha parroquia en el municipio Araure. Comenzando una obra importante para la parroquia Río Acarigua. Río Acarigua siempre históricamente ha sido amenazada por el río Bocoy y por el río Acarigua. Ya en el río Bocoy hemos hecho interesantes trabajos que han ayudado pues a mantener a nuestra comunidad mucho más tranquila. Pero esta obra que comprende la recuperación de este gran espacio, que vamos a proteger a la parroquia Río Acarigua, especialmente al sector Rómulo Betancourt. El río ha entrado a la comunidad y ya está casi que se lleva el pozo que surte a parte de la parroquia Río Acarigua. Además, se ha llevado unas cuantas casas ya al pasar de los años. Este es un problema histórico. Y esta obra, de no hacerse, terminaría con llevarse el puente sobre la troncal 5 acá en Río Acarigua y seguiría entrando mucho más adentro de la parroquia y causaría grandes daños y coloca en riesgo la vida de nuestros hermanos de Río Acarigua. El mandatario regional informó que además de la canalización de aproximadamente 1000 metros lineales, también se realizarán construcción de taludes y muros de contención de 1500 metros cúbicos de concreto ciclópeo, obra hidráulica para la protección de las comunidades. Duleidis Romero, Noticiero Promar.